El tema del Congreso es sugestivo y pienso que original. Se trata, como está previsto, de aquellos pintores que no solamente son pintores, sino que tienen la posibilidad de poder reunir una colección. Al morir, está el Carlos Infante, que le admira y le aprecia, y se precipita a decirle a su hermano Felipe IV, Rubén ha muerto, además de pesar que siente por ello como persona humana, dice, deja una gran colección, y prácticamente todos los grandes de Europa se lanzan a adquirir esas pinturas que se ponen en venta, su mujer. El listado lo tenemos afortunadamente con precisión. Aquí nuestra misión ha sido extraer de ese enorme listado aquellas pinturas que se adquiere para España. Y yo pienso que un coleccionista, aunque entonces no se estilaba utilizar esta palabra, de dibujos y estampas grabadas fue el escultor, pintor y arquitecto español Alonso Cano, que es una gran figura del siglo de oro, discípulo de Pacheco y compañero de Velázquez en el taller de Francisco Pacheco. Este hombre fue escultor, pintor y arquitecto. Solís es un artista muy cultivado y llega a reunir una colección importantísima de la que hoy hemos conseguido recuperar unos 130-140 dibujos, aunque sabemos que fueron muchos más. El problema de Velázquez es que es un maestro que se enfrenta con otros grandes maestros a través de la colección real, un entorno que va conociendo perfectamente bien desde los orígenes de su carrera artística en Madrid, pero que acabará modificando gracias a los encargos que reciba y al segundo viaje a Italia, que hace en 1650, donde compra obras para las colecciones reales. Una colección que además engrosa considerablemente a lo largo del reinado de Felipe IV, porque se incorporan obras de la Almoneda de Rubens, de la Almoneda de Carlos I de Inglaterra, además de esas compras que Velázquez hace en Italia. Lo que Velázquez hará será supeditar todas esas artes a la pintura. De esa manera, la decoración, tanto del Monasterio del Escorial como del Alcázar de Madrid o del Buen Retiro, mantendrá un importante peso político, se puede leer con un mensaje iconográfico, pero se convertirá también en materia de debate extraordinariamente artístico. The collections of artists such as Degas, Caillebotte and Monet have been very well researched in recent decades individually, but never as a whole. So what I will aim to do is to give an overview of how and why these artists collected the works of their peers. La historiografía tradicional había dado mucha importancia a lo que eran las colecciones de los grandes monarcas, de la aristocracia, y se había parado poco en qué es lo que los artistas que estaban trabajando al mismo tiempo con esta aristocracia, con estos nobles, tenían en sus propias casas. Nos hemos dado cuenta que muchas veces no solamente era lo que veían para sus patronos, sino también lo que ellos consideraban como fundamental para poder realizar luego sus composiciones en el taller, un elemento a considerar y a valorar.